Yo, ¿qué pasa de Kiri? Y vamos con nuestro colegón Shurinami. Sí, que está Shur aquí. Ole, ole, ole. Vivan los caracoles. Hay que ir a destino. De destino a torre y de la torre al patio. Y del patio, al bazar. Sí, y antes de ir con Shur, nos tiene que dar aquí la chinología. Mañana, sábado 27 a las 6 de la tarde en España, de 6 a 9 de la noche en España y en Estados Unidos, así sería 9 AM PDT hasta las 12 PM PDT. Pues será mi Bungie Bounty en Twitch de Kiri. ¿Qué tienes que hacer? Darle a buscar partida a la misma vez que yo. Y cuando me encuentres, gana la partida. Ya sea mi equipo o en el otro. Ya estaría. Sí. Y cuidado, cuidadín, cuidadete, porque Bungie ha dicho que si faltáis al respeto y hacéis tonterías y cosas, pues no lleváis ningún emblema. Tenemos catalizador de buen negocio. Te recomendaría pillarlo si no lo tienes. A ver, no se suele usar, pero está divertida para que sol, para pues, para partidas normales y nada. Y luego catalizador de Yotu, que también te lo recomendaría pillarlo sí o sí. Dale caña. Y luego tenemos gravitón rescendido, ojo, 67 total, con resistencia, te vale para contenido PvE en game y disciplina. Así que píllalo, nuevo guardián. Sí, aumenta la duración de todos los efectos de invisibilidad. Mientras eres invisible, tu cuerpo a cuerpo y tus armas se recargan más rápido y tu recuperación aumenta notablemente. Esto, por ejemplo, si no tienes Omnioculus, este te vale, porque la invisibilidad aumenta y el cuerpo a cuerpo se recarga más rápido. Así que píllalo si no lo tienes. Luego, corazón de la luz más íntima. Este lo tienes gratis con Ikora, así que a ver, un total alto, eso sí. Está, a ver, demasiada movilidad para un titán, la verdad. Y ser un exótico de titán, porque esto lo vas a hacer. Ahora maestra ya vas a tener 11 por la cara. Así que sería bien, máximo 6 para un exótico de titán. Sin embargo, cuidado, cuidadín, cuídate, porque con Ikora lo tienes totalmente gratis. Usar una habilidad, granada cuerpo a cuerpo o barricada, se potencia las otras dos. Potenciar es que la granada hace más daño, el cuerpo a cuerpo también, y la barricada dura más y también se recarga más rápido. Yo no, estaría, es God. Y luego, pecado de Nezareth para hechiceros, donde tenemos 67 total, que tampoco está tan mal, pero tiene demasiada movilidad, donde las bajas con daño de vacío aumenta la velocidad de recarga de la energía de habilidad, de habilidades. Escúchame bien, préstame atención, la gente, mucha gente se equivoca pensando que pecado de Nezareth debes de usar el vacío y solo vacío. No, puedes usar cualquier subclase, solar, arco, vacío, estasis, atadura o prismática. Solo necesitas daño de vacío. ¿Y cómo consigues un daño de vacío? Con armas. Así que puedes usar la estasis con pecado de Nezareth y un arma de vacío y te va a recargar las habilidades, ¿vale? Tenlo en cuenta, que no es solo vacío esto, ¿vale? Que la gente eso, pues se rayaba. Así que no. Y luego tenemos engramas de leyenda aquí, rara. Pues ya está. Luego tenemos monedas extrañas. ¿Por qué tengo aquí monedas extrañas? Pues sí, es caliente al tacto y vibra de forma agradable en las manos. Se puede intercambiar por objetos de Shur en la torre. ¿Y por qué tengo 47? Bueno, favor de los 9, ya sabes, cómo farmearlo todo. Y ya te lo subí. Y luego oferta de equipamiento extraño en grama asesinal, año 1, 2 y 3. Si lo tienes todo repetido, puede ser una armadura que puede ser mejor o peor en cuanto a estadísticas. Y este halcón de luna con 52 de alcance, mira instantánea, empuñadura de combate con gran control de retroceso. No te hace falta esta empuñadura de combate porque normalmente halcón de luna ya tiene un buen control de retroceso. Así que F, F en el chat, F en el chat, bastante F en el chat, no lo pilles. No gastes nada en esto, bueno, puedes gastar si quieres para así comprarle lo de las monedas a Shur. Huckleberry, ojo al dato, Huckleberry, hace tiempo no venía, tiene su catalizador y es bueno, lo puedes usar tanto en PvE como en Crisol. A ver, no es de los mejores que puedes usar, pero está bastante bien, sí, y está divertido. Aumenta la cadencia de disparo y retroceso al mantener apretado el gatillo y la baja con esta arma, recarga una parte del cargador y también tiene su desenfreno. Va recargando y haciendo daño, recargando y haciendo daño, está muy divertido, la verdad. Píllalo si no lo tienes. Disparo solar, también, su catalizador, pero el catalizador solo mejora la estabilidad, si no me equivoco, solamente eso. Ráfaga solar, la baja con disparo solar provoca una explosión de energía solar que calcina a otros objetivos cercanos y super intrínseca, rasgo, esta arma dispara munición explosiva y resalta objetivos dañados por el disparo solar, así que es gol. Si no lo tienes, píllalo ya de ya. Y bobina de Warcraft también, píllalo ya de ya. Y este sí que sí, te voy a recomendar su catalizador porque lo que hace es que mejora la ayuda de tiro de los misiles, es decir, que los misiles rastrean mucho mejor a los objetivos. Esta arma dispara una descarga de proyectiles y esta arma se recarga automáticamente al recoger munición.
esta, en teoría, iba a venir con Rey de los Poseídos en Destiny 1, pero al final lo retrasaron hasta al principio de Destiny 2. Así que píllalo, esto Parque Sol siempre se usó al principio de Destiny 2, iba volando y todavía puede seguir volando con esto. Lo único, pues bueno, hay otras opciones. Luego, en armas tenemos sumador de muertes con Ojo de la Tormenta y empuñadura Bocajarro, pasando. Luego tenemos Hasta Nunca, pistolita con adicto a adrenalina y visión en túnel, pasando, aunque los diseños están chulos. Palabras vacías con disrupción interrumpida y bajo presión, pasando. Ese diseño está malardo. Futuro lejano, pasando también. Excedente y manantial, pasando. Ya tienen los mejores fusiles de francotirador subidos ahí. Así que, listo. En el canal lo tienes. Batida explosiva, mira instantánea, detector de amenazas. Te voy a recomendar que lo pilles solo por detector de amenazas para tu cazadora o cazador con bufón Géminis para el crisol. Ya sabes que cuando se te activa detector de amenazas, está dentro del radio de bufón Géminis. Con lo que, si tienes detector de amenazas, da igual que tengas munición o no, se te va a activar. Y cuando lo veas activo, pum, hace bufón Géminis y le vas a dar. Aparte del diseño, está todo guapo. Solamente por eso, por si no tienes ningún lanzagranadas, ninguna pesada con detector de amenazas. Básicamente, si tienes, cuéntale no. Code duelo, al principio estaba God, ya no, porque hay mejores lanzacohetes. ¿Cuál? El Apex Predator. Y la semana que viene, último deseo en rotación, así que lo puedes farmear a tope. Preparación del terreno, recuerdo imborrable. A ver, no está tan mal eso, ¿eh? En verdad, no tiene mala esper ahora mismo, la verdad. Pero bueno, hay mejores. Colmillo veloz, uno para todos, triturar, pasando. Y está también la de cazadores, o sea, cazadores, la de hechiceros y titanes. Armaduras. Empuñadura de probidad, es decir, las armaduras de San 14, temporada del alba, ese está bien, te puede valer, nuevo guardián si quieres y si no, pues tienes los diseños. La pechera también te puede valer, sobre todo para el arco, porque no necesitas, o prismática que tenga algo de arco, porque con el arco solo necesitas 50 puntos de movilidad nada más. Y te puede valer la capa, que no me sale porque no tengo puesto el casco, pero bueno, está chulilla. Tenemos el casco. Y con el casco, a ver, total 66, pero te falta ahí resistencia, reproducción y disciplina. Con lo que cualquier modificador te vas a quedar, pues, solo 2, a 8, ¿sabes? Te vas a quedar cojo. Está dentro del límite de ser bueno, porque tiene una de 20 y una de 16, ¿vale? Y los pies, pues, dame, está bien, más o menos está bien. Está mejor que el anterior, que el casco. Pero bueno, solo para guardianes nuevos, para mejorar un pelín la cosa y simplemente... te vendría bien el guantelete y la pechera nada más, además pasando. Sí, ya estaría. Y esto ya lo hemos visto y teníamos que ir a las pruebas de Osiris. Sí, que las pruebas de Osiris, obviamente, ya están de vuelta. Y Bungie lo ha puesto en Twitter. El mapa de las pruebas de Osiris, si es lo que pone en Twitter, sería estandarte caído. Banner Fall, lo llama Bungie en inglés. Así que estandarte caído. A ver, no es uno de los mejores mapas para Osiris, pero está divertido, yo que sé. Vas a ver mucho sniper, mucho franco, que básicamente es lo mismo. Y mucho cañón de mano, y escopeta, y pulsos, y de todo. Porque ese mapa, bueno, depende. Sobre todo tienes que tener mucho cuidado con la zona del árbol. Quien pilla esa zona, pues tiene ventaja, porque tienes ahí cobertura y tienes... ventajas sobre todas las zonas, pero bueno. Igualmente no sé, en esta temporada se han cambiado las zonas de bandera en ese mapa, pero bueno. ¿Eh o no? ¿Banshee? ¿Sí o no? Dame tonda. Tenemos fusil automático, esto todos los días lo hace. Pistola, espada y arma solar. Y en estas armas, el Rágil es lo único que sobresale. Y de aquí abajo ya puedes pasar. No, Irukandji también sobresale. Lo demás lo puedes ir pasando. A ver, Craig está bastante bien. Ya estaría. En cuanto a Latra Robusto, ya te subí vídeo de cómo funcionaba ahora mismo Destiny y los fusiles y demás. Así que. ¡Falsas promesas! Rodeado, viento mortal, pasando. Cuando vino, pues bueno, la gente lo usaba porque no había otra cosa. Pero ahora hay muchas cosas. Patinaje anual, mejora deslizante y manantial, pues pasando también. De 140 hay mejores. Séptimo Serafín, arma volpal demoledor. Pues no está nada mal esta pistola. Con alcance, y las pistolas necesitan alcance, y boca de cargador sin nada, pues píllala si quieres, ahí, pues yo sé, por tener una arma con demoledor, y arma volpal. Único superviviente, frenético, impacto rápido, pasando, y espacio negativo con dirección interrumpida y filo incansable, pasándome. Dirección interrumpida, pues bueno, le rompes el escudo, y ese objetivo tiene un 50% más de daño cinético, de cualquier fuente, es decir... tuyo o de tus compis, y tanto en PvE como en el crisol.
El Crisol es muy divertido, darle a un guardián con dirección interrumpida, poca gente lo usa, pero es divertido porque le sale encima del casco pues como una nubecilla, ¿sabes? Y ves tú que tiene ya dirección interrumpida activado. Entonces cualquier daño cinético lo revientas. Vamos con Zakatorce. ¿Qué tenemos? Este mapa, Manfall, estandarte caído y los pases se van a mejorar a principio de agosto, ¿vale? Es decir, en 2 semanas. Y tienes Augurio Experto. Uy, un poquillo F, ¿no? A ver, no, yo pasaría de esto, la verdad. Para PvE y Crisol, igual, pasaría. ¿Por qué? Porque hay mejores y gratis para usar un explorador en el Crisol. Mejores y gratis. A ver, no está tan mal, pero mejores y gratis encima. Y esto, ya sabes que tienes que pagar para jugar a prueba de Osiris. Y la de Sayura está bien. Y aquí, pues, pasó cosas. O sea, poca cosa esta temporada, en verdad, de armas así buenas, la verdad. Y esa ayuda y el fusil automático y poco más, la verdad. Vamos con hechicero y tasa. Y cazadores no. Y titanes. Nivel 1, tú. Ojo. Preguntáis mucho por el solsticio, pero es que después no lo vais a jugar, ya verás. Voy a subir guía del solsticio y la gente dice, y ya siempre la misma día. Filo eterno. Respuesta fulminante, filo incansable. Pasando. Tenemos guantelete. Para hechiceros malardos, pero ahí llevas el diseño. Que lo compras, lo petas y lo desbloqueas con las cosillas, eso, los materiales de Adawan. La pecherilla, demasiada movilidad. Te crees un cazador, hechicera, pero ahí está, el diseño si quieres. Lo tenemos, la banda. Ahí está. Estas armaduras eran las básicas de la temporada del alba. Luego había otras más chulas que eran del pase de temporada. Que esto, ¡hostias! Movilidad y disciplina, de loco. Esto para un cazador sería de loco, la verdad. Pero bueno, total 65. Lo puedes pillar, lo puedes pillar. Y te pone aquí resistencia, si quieres. Y bueno, al menos tienes disciplina full, ¿sabes? Y luego los guanteletes, no, los pinreles. Los pinreles, lo mejor de lo mejor que tienen los hechiceros. Sin embargo, todavía de sobra mucha movilidad. Por ejemplo, hubiésemos cambiado esta movilidad por la fuerza, hubiese sido God, la verdad. Pero claro, sería muy raro eso. Pero ya estaría. Para hechiceros, ¿o no? Listo. Gasta moneda de chubo. Voy a gastar moneda. Para así pillarle otra vez más moneda. ¿Esto cuánto cuesta? 13. Ojo. Me da 3, ¿no? Vamos. No tengo. Ya estoy... Ah, no puedes pillar más. Hostia, chulo encima. Y todavía me tengo que gastar más moneda, ¿no? Pues vamos a gastar. Esto lo voy a pillar. ¿En qué gastamos? En el halcón de luna este pestoso. Que cuesta barato. Ya está. ¡Eh! ¿Ahora tengo que gastar más? Madre mía, Banshee. ¿Más todavía? ¡Ahora, ole! Bueno, así subimos de nivel, la verdad. Siempre que tenga moneda, como vas a estar jugando, pues gástala. Ahí está, y subes de nivel, te llevas ahí materiales por un tubo. Ole, 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 ole. ¿Esto qué es? A las luces, está ahí. Parece aquí un charco, Vex. ¿Qué hace el compi ahí abajo, tú? Pero bueno, un hacker. Voy. ¿Cómo activo el enfoque de arma de armadura del H? Bueno, del CLME. Vamos con los titanes del CLME, básicamente. Lo de el enfoque de armas y armaduras es haciendo las misiones semanales del NES ese. El NES 1, NES 2, NES 3, NES 4, NES 5. El 5 ya te da todo. O sea, las últimas armas. Que por cierto, no sé si la semana que viene o el siguiente acto ya la escopeta de Zakatorce, paradoja perfecta. Y esa paradoja perfecta la tienes que farmear sí o sí porque está dentro de las mejores. Básicamente sería la segunda mejor escopeta actualmente de PvE, para PvE. La primera sería la Ikelos, la segunda, la escopeta de Zakatorce. Sí, la paradoja perfecta por las perks que tiene. Ya te subí vídeo de ello, pero te actualizaré igualmente, pero no hace falta. Guantelete de titanes, que se nos va la pinza. Movilidad 18, intelecto demasiado. No, esto no vale para nada, ni siquiera para un guardián nuevo, no lo pilles. Peto. La pechera, esto lo mismo, 18 y 24, el peto lo mismo, si quieres el diseño vale, pero no lo pilles. Es exactamente lo mismo, mira, es lo mismo, ojo, esto es súper raro. 18, 6, 7, 2, 24, 7, 18, 6, 7, 2, 24, 7, exactamente lo mismo. No pille ninguna de las dos, titán, no te vale. Aunque veas un Picasso ahí, ¡guau! No, el diseño del distintivo, ahí está.
El casco, sí, el casco, hostia, está perfecto el casco, patitán. Está perfectillo. A ver, se podría mejorar un poquillo más resistencia y bajar algo más, pero está perfecto. Para un nuevo guardián esto te sirve, vamos, esto va volando, ¿eh? Y los pies, espérate, me he equivocado. Los pies también te valen. Sí, los pies, lo único que se salva es el casco y los pies. Sobre todo el casco, sí, píllalo, nuevo guardián. O guardián que vuelve y no tienes nada así interesante. Esto te va a ayudar. Pues tiene resistencia, recuperación, disciplina y fuerza. Tiene todo y la movilidad está perfecta. Lo mínimo para... Eso sería para un exótico. Lo mínimo para un exótico sería el 2. Y como máximo 6. ¿Vale? Y estos dos, todo raro, tú. La primera vez que pasa... A lo mejor no para un acuerdo, pero esto es muy raro que pase, ¿eh? Dos armaduras exactamente idénticas en estadísticas, pero no. Aunque veas ahí, bueno, no valen. Para un titán, no. Un cazador, a lo mejor. Bueno, movilidad. Pues estaría, ¿se me olvida algo? No, mañana Bungie Bounty Twitch Daikiri. Tienes que, pues, básicamente, encontrarme y ganar la partida, ya sea en mi equipo o en el equipo contrario. Y como me encuentras, si eres de LATAM, te juntas con gente de Europa y que busque el de Europa. Si eres de consola, te juntas con gente de PC en mi Discord. Y buscar partida a la misma vez que yo. Yo pondré en el chat de Twitch el número, por si hay gente que va con lag y tal, porque Twitch ya sabe cómo es. Pues pondré, antes de darle yo a buscar, pondré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el 10 le doy y ya estaría. Así que pasarse por Twitch de aquí de mañana. Vamos. Muchas gracias. Este cual y que compártelo, suscríbete más. Vamos.